Abandono, soledad y vertedero. Una descripción a simple vista del antiguo espacio ubicado en Nuevo Win. Solicitudes de vecinos pedían que por favor se realizara una limpieza. Un vertedero ilegal que estuvo por años y que en el 2022 todo cambiaría. Mil metros cuadrados, 350 metros aproximadamente de largo, donde el color verde refleja un despertar. Un 8 de agosto del año 2022 se realizó la inauguración de este nuevo espacio y parque para el sector del Nuevo Win. Tras la gestión municipal, se pudo dar vida a este espacio público y que hoy es el lugar abandonado, hoy tiene vida. Juegos modulares y áreas verdes es lo que lo componen. Un cierre perimetral completo y la seguridad en su apertura y cierre del recinto, tras la presencia de personal de Winseguro. Hoy a diario podemos ver familias reunidas, niños y jóvenes disfrutando al aire libre en un espacio seguro y atractivo. Hoy, 8 de agosto, se cumplen 3 años de vida desde su inauguración, donde el espacio abandonado pasó a tener vida.
Bueno, como te digo, Javiera, aquí está toda la documentación, tengo todo encima. Yo lo que necesito es que me genere el pago y te hago pasar de inmediato. Tengo los plastificados, como puedes ver, tengo todo, todo, todo. Yo estoy listo para atenderlos, Javiera, pero si no me pagas, no puedo salir. Minutos, me la estoy viendo toda la documentación aquí. Te voy a enviar un video para que veas que estoy con toda la documentación en mano, ya para que puedas creer que estamos aquí, mujer. Por favor, dame unos segundos, por favor. Mira, dame unos segundos, por favor, que estoy viendo aquí cómo hacerlo, mujer. Eso estoy haciendo, ya, dame unos segundos, por favor. Miércoles 7 de agosto, 12 del día con 50 minutos, calle San Martín con Bernardino Bravo. Tras recepción de llamado a la central de Win Seguro de parte de un transeúnte, esta persona había sido agredida por una mujer en la vía pública. Al llegar al lugar, se percatan de los hechos, lo cual una madre con su hija se encontraban cruzando por calle San Martín. Al tratar de adelantar a esta persona, esta le propina golpe de cachetadas, puños a ambas para posterior tirar al suelo a la señora que se encontraba con su hija. Producto de esto resultó con un corte en la zona frontal y dolor de brazo derecho producto de la caída. La otra víctima resultó con dolor en su brazo y rostro, las cuales fueron trasladadas a PDI para que se realice la denuncia correspondiente, mientras que la agresora huye por Caletera Oriente hacia el norte. Personal de Win Seguro, tras investigaciones, la logra identificar, pero no logra retener a esta mujer, ya que se encontraba agresiva y no había llegado carabineros al lugar. Miércoles 7 de agosto, 19:30 horas, Laguna de Maipo. Tras recepción de llamado a Win Seguro, se informa sobre una encerrona y robo con intimidación en dicho lugar. El móvil de seguridad pública, al llegar al lugar, se percata y se entrevista con los afectados, quienes informan que seis individuos descienden de un automóvil blanco e intimidan a la pareja que se encontraba en su vehículo realizando una encerrona. Además, sustraen el automóvil de color azul, rompiendo el vidrio, lo que ocasiona lesiones en el rostro a una de las personas afectadas. Se toma el contacto de forma inmediata con las cámaras de seguridad para posterior investigación. Carabineros tomó el procedimiento de rigor. Miércoles 7 de agosto, 21 horas, acceso a Buin desde el puente Maipo Viejo. Tras recepción de llamado de recurrente informando sobre un vehículo con un individuo solicitando ayuda en el lugar, equipo de Buin Seguro se traslada al punto y se informa de lo siguiente. El conductor del vehículo color azul, mientras se dirigía de norte a sur en la curva de ingreso para pasar bajo el puente de Maipo, se encuentra con un motociclista que transita en contra del sentido del tránsito y al esquivar a esta persona choca con la solera, lo que provoca daños en la rueda delantera izquierda del vehículo. Por otro lado, el conductor de la moto se daría la fuga. Jueves 8 de agosto, 1 de la madrugada con 12 minutos, sector de la siembra número 2, por calle Adolfo Méndez Martínez. Mensajes de vecinos manifiestan que habrían dejado una camioneta abandonada en la vía pública, lo cual móvil de Win Seguro se traslada hacia el lugar, donde se visualiza esta camioneta, la cual fue sustraída de uno de los domicilios ubicados en la siembra número 1. Según llamado por una vecina quien observó el robo, el vehículo lo mantenían en su propiedad y que no se habían percatado del robo. Al mantener corta corriente, no pudieron darse a la fuga. Propietario del vehículo se dirige a PDI a realizar la denuncia correspondiente. Y la última parte de este noticiario de hoy la hacemos desde el frontis de la Municipalidad de Buin con el alcalde Miguel Araya, que ayer alcalde tuvo la oportunidad de ustedes, otros alcaldes más, reunirse con la CGE, que es la empresa que atiende nuestra zona, a diferencia de Enel, que atiende principalmente la zona urbana de la metropolitana. Cuéntenos acerca de esta reunión, alcalde. Bienvenido. Sí, bueno, primero que todo, saludar a los vecinos. Efectivamente, el día de ayer fuimos como AMUR
donde estamos 18 municipios, de los cuales 15 municipios pertenecemos a la CGE. ¿Ya? Perfecto. Ellos es nuestro prestador de servicio. Y bueno, fuimos primero a expresar nuestro malestar, nuestra molestia por la lentitud, porque siempre nos dejan como patio trasero. Jamás hablaron de la CGE, se habla de Enel solamente, claro, en los medios nacionales, y nosotros como que pasamos al olvido. Entonces nosotros convocamos a los medios nacionales, nos juntamos con la gerencia de la CGE, donde queríamos que se nos diera la respuesta para pedir una compensación para que nuestros vecinos que fueron afectados por el hasta 5 o 6 días de corte de luz pudieran tener una compensación. Ellos van a hacer una compensación, pero que es voluntaria, que obviamente es una estrategia legal para poder zafar si en caso que nos organizáramos y quisiéramos hacer una demanda. Perfecto. Así lo vi yo. Y bueno, por lo menos en la compensación voluntaria hay varias. Ellos hablan de 34 mil pesos que la puede requerir cualquier vecino, y nosotros nos vamos a poner a disposición si la comunidad quiere que armemos el... Pero principalmente personas que hayan tenido más de 24 horas de servicio suspendido. 20 horas de servicio. 20 horas como mínimo. Claro, como Perfecto. Mínimo. También tenemos para la gente que tiene insulina y medicamentos y que haya tenido la luz cortada por 6 horas hacia arriba, Perfecto. Pueden pedir el reembolso del medicamento o de los medicamentos que se hayan perdido por la pérdida de la cadena de frío. Y otro aspecto, los comerciantes, ¿no? Y los comerciantes también que hayan tenido más de 20 horas de luz, también pueden, teniendo, por ejemplo, la máquina de los helados, si tuvo 20 horas de luz, ellos pueden hacer el reclamo. El día que tienen corte de luz, ellos hacen la revisión y se le compensa la factura de la máquina de helado, por ejemplo. Perfecto. Esas cosas logramos, pero es una compensación voluntaria que hace la CGE. Nosotros íbamos por otra acción, vamos a seguir trabajando con ellos. Y también quedamos una mesa de trabajo para hacer medidas preventivas y no medidas reactivas. Aunque este año creo yo que hubo... Anduvimos mucho mejor. Anduvimos mejor que otro año porque se hizo una poda potente ahí en el sector de Maipo, donde era una zona bastante afectada por el corte de energía eléctrica. Así es. Quedaba Rengifo el día lunes en la noche tuvo un problema el sector de Aras de Wind, pero usted ha estado tratando ahí de... Sí, todos los requerimientos que la ciudadanía nos ha mandado, nosotros nos hemos derivado, y hasta el minuto anoche, el último requerimiento que me llegó, que era la José Miguel Carrera, que habían 6 casas. Ya. Lo resolvieron anoche. Perfecto. En el instante. Luminarias públicas corresponde a la responsabilidad de la municipalidad, se ha ido gradualmente, sí, reparando. Hemos mejorado los tiempos de respuesta. Perfecto. Recordar que tuvimos varios sectores sin luz, tuvimos varios. El viento también produjo varias interrupciones de los servicios del alumbrado público, pero hoy día comentar a la gente que hemos aumentado la cuadrilla de reparación de alumbrado público y creo que estamos mejorando bastante los tiempos de respuesta. Y aparte se está haciendo recambio en varios puntos. Atención a las personas entonces que se hayan visto afectadas por corte de energía eléctrica mayor a 6 horas para el medicamento. Perfecto. 20 horas para pérdidas en los congeladores, tienen que acreditar con boleta y pueden pedir la compensación, que son 34 mil pesos. Que se inscriban con nosotros porque ya los próximos días vamos a tener la información con detalle. Al WhatsApp, más 569-3709-0999. Alcalde, finalmente la contingencia, hoy día también, respecto de presencia de ratones en la Escuela Especial número 72 de Lindero. Yo estuve ahora al principio del programa en ese lugar. Se está trabajando desde el martes, por lo que entiendo, ¿no? Sí, se ha estado trabajando siempre. Estamos con varios... tenemos una empresa contratada para controles de plaga, pero también hay que venir a colaboración a las comunidades educativas, ¿ya? Perfecto. Evitar los basurales, si hay que sacar cachureos, que lo pidan, y nosotros lo estamos realizando. Todos los colegios nuestros están siendo intervenidos todos los fines de semana. A mí me consta porque a mí me pide la autorización para ir a dejar todo lo que se saca de construcción al abarcadero, donde tenemos una gran batea. Perfecto. Entonces, más o menos toda la semana me están pidiendo autorización para que puedan ingresar vehículos de la corporación a llevar estos insumos a las bateas correspondientes. Ah, buena. Importante que ese colegio, usted decía, tiene también un curso de gastronomía, claro, o de alimentación. Entonces, es importante el retiro de las basuras. No mantener ni acumular basuras para que... hoy día hay que prevenir, y la manera de prevención es tomar todas las acciones para que esto no ocurra. Perfecto. Con el alcalde de la comuna acá, desde afuera de la municipalidad de Win, ponemos fin al noticiario del día de hoy. Vamos con las efemérides. La
Les invito a revisar efemérides de hoy, 8 de agosto, a través de WIN Somos Todos. Un día como hoy, en agosto de 1963, se publica la ley que fija el texto definitivo y refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local. Por este motivo, el año 2017, se decreta este día como el Día Nacional de los Juzgados de Policía Local, que para la mayoría de los ciudadanos no es muy popular, puesto que es el lugar donde se pagan las multas por cometer ciertas infracciones. Una tragedia ocurre un día como hoy, en el año 2016, en Pakistán, puesto que en la entrada de emergencias de un hospital civil, un terrorista de la banda Estado Islámico se suicida haciendo estallar 8 kilos de explosivos. El atentado deja 63 muertos y 101 heridos. Un día como hoy, 8 de agosto, en el año 2000, la Corte Suprema de Justicia retira la inmunidad diplomática y el cargo de senador vitalicio a Augusto Pinochet. Y en el ámbito local, un día como hoy, se lleva a cabo la inauguración del Parque del Nuevo Buin. Una recuperación de un espacio público que era un basural, finalmente se logra transformar en un área verde de recreación familiar y sobre todo para paseos con los niños, donde hay juegos y también un circuito para andar en bicicleta. En el ámbito de la cultura y espectáculos, un día como hoy nace Espinita, el Indio Bolsero, el Enfermo o Silverio Silva. ¿Recuerda quién hizo estos personajes? Jorge Pedreros, actor, músico y comediante chileno. Pedreros es considerado uno de los precursores de la nueva ola en Chile. Fue tecladista y fundador de los Lions, banda de apoyo de Peter Rock durante 1958. En 1961, la banda se convirtió en los Twister, con la incorporación del cantante Luis Dimas. Es autor de canciones clásicas de la época como Caprichito, Sueña, Al pasar esa edad, Ser, Como una sombra y Entre la arena y el mar, entre otras. Posteriormente, pasó a ser productor musical, trabajando en diversos programas de la televisión chilena, incluido el Festival de Viña del Mar, junto con bandas como Sol y Medianoche, en sus inicios en 1981. Su obra musical más reconocida es el tema principal del programa de televisión Happening con Ja, titulada Ríe. Efemérides de hoy en WIN Somos Todos. Luego, más risas, más humor y más amor en la oficina de El Happening con Ja. A ver, amigo. Bienvenido, no, cerrado. Mira, sí, que no me dirijo. Pero no me dirijo. Sí, luego sí. Hola, mi amor. Papá, mi pololo. Buenas tardes. Buenas y grandes tardes. Pero ¿por qué no habláis? ¿Por qué no? Está así. Se le vuelve la chaqueta así. Ya. Ya. Y tú, acción. Ya, pero si voy a tiro, ya. Y ahora sí, un deseo de acción. Acción. Y ahora sí. No sé qué le pasa. Está llorando. Ya. Ya. Ven un poco. Cuéntela la risa. Yo. Apriétate un día, cualquier cosa ya. Ahora sí, no te lo mirara. Ahora sí.
Estamos grabando. Actitud. Acción. Hola, mi amor. ¿Papá? Ni por Lolo. Buenas tardes. Lo peor de todo que el sketch es pobre. Y alegamos por la ambientación. Uy, me está saliendo sangre. De pura risa. Mira. La presión.